Sarta guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores ADCs del meta actual parte 1, ¿vale? Siento si escucháis un ruido de fondo, es el ventilador, ¿vale? Lo tengo puesto, os jodéis. El primer campeón del que vamos a hablar, y antes de seguir, deciros que son estadísticas recogidas de páginas, ¿vale? Son estadísticas donde se mide el win rate, las partidas totales jugadas, el ban rate también de cada campeón, el ranked, ¿vale? Etcétera, etcétera. De todos los elos, además. Pues bueno, digamos que el primer ADC del que vamos a hablar es Caitlyn, ¿vale? ¿Por qué está tan rota Caitlyn? Caitlyn, pensad que es uno de los ADCs, si no es el ADC con más rango, es casi de los ADCs con más rango. Y ya no solo por el tema de los básicos, sino tiene el tema de la Q, tiene el tema de la E, tiene el tema W. Digamos que entre el básico y la Q tiene muchísimo alcance, por lo que puede limpiar oleadas bastante fácil usando una buena Q, ¿vale? Porque quieras que no, las oleadas van en línea. Si inicias con una buena cupa, te limpia la oleada casi de una, ¿no? Que no los matas, pero los dejas ahí débiles. Y entonces es mucho más fácil terminar limpiando la oleada conjunto con tu support. Y ya no es solo eso, sino que es una campeona que yo al principio la subestimaba mucho. Me acuerdo cuando empecé a jugar al LoL, la subestimaba mucho porque como no tenía ningún tipo de salto ni nada, ¿vale? Tenía lo de la E, que se echa para atrás, ¿no? Y lanza una red y... Pero la vi un poco metal. Nah, está bastante rota. Sinceramente, si sabes jugar muy bien con ella y sabes jugar con las trampas, sobre todo las trampas, más que con la E, porque la E es fácil darla. La E, en cuanto te venga un campeón, pum, justo tiras la hacia detrás, le das al campeón un basicazo, ¿no? De la hostia. Luego hay muchos truquitos con ella que hay mucha gente que no sabe, como lo de que la maleza consigues dos cargas en vez de una de la pasiva, que mucha gente que no lo sabe, lo de disparo a la cabeza, por ejemplo. Que ese es un basicazo de la hostia, ahí puedes pokear a la bestia. En un momento haces pum, dispara a la cabeza al campeón enemigo, ¡pam!, en toda la boca. Y quita un huevo. Lo bueno de que Caitlyn es eso, ¿vale? Que es un ADC que le es muy fácil pokear. Mientras está farmeando, de repente, pum, básico cargado, pa, hostia la ADC contrario y sigue farmeando, ¿vale? Sin tener que aproximarse tanto. Por eso mismo, Caitlyn me parece un campeón que su early game es la hostia, su mid game está bastante bien. Y su late game está bastante bien también, ¿vale? Por eso mismo yo creo que es un ADC que está bastante nivelado respecto a otros ADCs, ¿vale? En cuanto a distintas fases de la partida. Luego tiene el tema de la ulti, quieres que no se te baje para alguien, una buena ulti, ¡pum! Let's hit. Sí que es verdad que la pueden tapar y tal, ¿no? Si se pone alguien delante de tu ulti, pues se la come ese. Pero bueno, quieras que no, joder, está bastante bien, ¿no? Esa ulti muchísimas veces a muchos de vosotros os ha dado alguna kill, lo sé. 100%. Así que lo dicho, ¿vale? El tema de las trampas está muy, muy roto. Si las sabes poner bien, está bastante bien. A la hora de hacerse objetivos, los enemigos les es mucho más difícil. Porque si pones buenas trampas, quieras que no toca mucho las pelotas. Y en una teamfight, la gente, cuando está. Esto es un consejo personal. Cuando estás jugando con Caitlyn, se olvida de usar las trampas. Pensad que las trampas, en medio de una teamfight, la gente no está atenta a las trampas. La gente a lo mejor se pone ahí a pelear, y no va a estar mirando en plan, uy, una trampa de Caitlyn, no la voy a pisar, cuidado, cuidado, va, sigo. Tú vas poniendo las trampas bien puestas en la teamfight y créeme que, pa, siempre se come alguna alguien, entonces básico Q o Q básico, como quieras, y entonces le metes ahí un boost de la hostia, ¿vale? Por eso mismo, no subestiméis las trampas. Bueno, vamos a hablar de Aphelios. Es otro ADC que, sinceramente y personalmente, está muy roto. Este es... Lo de Aphelios sí que es personal, más que nada, bajo mi opinión. Sí que es verdad que Aphelios ahora mismo está en cuanto a tier, por así decirlo, en cuanto a win rate, está un poco muy muy por debajo de todos los ADCs, pero para mí es uno de los mejores ADCs que hay en el meta actual. Lo único que sí que es verdad que es un personaje un poco nuevo, ¿no? Porque lo sacaron hace poco y la gente no sabe jugar con él. La gente no le sabe sacar el provecho. Pensar que es un campeón que en early game, bueno, para empezar no es de early game, ¿vale? No quita mucho en early game tal, tiene que jugar un poco pasivo, ¿no? Y tal, e irse alimentando, ¿no? Ir matando minion tal, va comprando ítem y cuando ya tiene 2-3 ítem, entonces es un puto amo. Lo que pasa es que la gente la suele cagar en early game, se mete a full, pum, toma por culo. Entonces a lo mejor muere dos veces en early game y ya quieras que no, pues pierde dos oleadas o tres. Y con ello ahora experiencia, le roban objetivos luego, etcétera. Pero aún así, si sabes jugar bien con Aphelios, incluso en early game, en un momento te puede dar 3-4 básicos, así en plan pa 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 pa, que dices, ¿qué cojones, tío? Lo único que tienes que jugar con cada arma, ya sabéis que va cambiando arma y demás, se le van cambiando además, son rotatorias y eso, y quieras que no, si no le sabes sacar el provecho al tema de sus armas, estás un poco jodido con Aphelios. Pero yo juego con Aphelios en Ranked, que es la puta hostia, jugar con un buen Aphelios, si eres support, es que es increíble, tío. Para mí es, sinceramente, cuando veo una Aphelios en mi equipo digo, bien,
Porque la mayoría de los affiliados que al menos me encuentro en mis ranked, ¿vale? En las mías, suelen ser bastante buenos, ¿vale? Como yo soy support y tal, no suele ir bien el bot. Y por eso mismo me gusta mucho ver un affiliados. En cambio, en el equipo con el enemigo odio ver affiliados porque digo, nos va a reventar el orto. Y a lo mejor en early, incluso aunque no lo hagan bien y tal, de repente, aunque no estén fedeados, con 2-3 ítems terminan haciendo más de daño. Y es una de... ¿Pero qué cojones? Pero si le hemos jodido el early, ¿cómo está tan feo ahora y cómo está tan roto? Porque es Aphelios. Tiene poco win rate, pero sinceramente, si queréis aprender a usar Aphelios, yo solo lo aconsejaría. Es más, creo que lo van a nerfear en el siguiente parche, no estoy seguro. Y si no en el siguiente, en el siguiente a ese, segurísimo. Pero porque está roto. Y sinceramente, si tiene poco porcentaje de victoria y tal, es porque la gente no sabe aprovecharlo. Pero hace mi caso que ese cabrón está muy, muy roto. Y ahora vamos a ir con el AC con más win rate de todo el juego. Parece ser que es la que más rota está. Lo siento, tengo la garganta un poquito jodida. No sé si por el aire, la verdad. Y es Ace, ¿vale? ¿Qué pasa con ese Ace? Sinceramente, es una campeona que a mí no me gusta una puta mierda, ¿vale? Porque es súper aburrida. Yo juego con Ace, es que me aburro, tío. Es como cuando juego en Tristana. Un mes Tristana tiene el salto. Si matas, puede volver a saltar. Tiene la ultita. Pero es que Ace, no sé, es. Me aburre. Es como jugar con Garen top, tío. Es. Y poco más. Ace. Y luego la metralleta de la Q, y tira una vuelta multi. Poco más, es que no tiene más. Es, para mí, no, con esto no os estoy diciendo que sea mala la DC, es la hostia, es más, está muy rota en el meta actual y aprovecharlo, pero bajo mi opinión es muy aburrida. Si quería ganar ranked y queréis tal, pues a usar Ace, si yo qué sé. Hay a gente que le encanta Ace y la apasiona y se lo pasa pipa, ¿no? Yo sinceramente no, aunque sí que es verdad que es un campeón que, aunque no tenga tampoco tanto rango, tiene un rango normal y corriente, tiene la W, que eso toca las pelotas. Gracias a la W puedes farmearte minions a la par que pokeas a los campeones, a la par que les ralentizas un huevo. Pasa una tontería la W, pero si vas con una buena sinergia y eso, con un buen support, tirar W, es una simple W, pa, es como te da el support, va a dar la DC, las hit al minion que quería la hitar y a lo mejor es una de joder. Digamos que con una habilidad se le puede sacar mucho partido y luego ya la ulti de Ace está muy rota. Ace lo que le pasa es, si en early game, le pasa como a Felix, parecido, ¿vale? Si en early game no la cagas, si farmeas y vas acumulando oro y tal, experiencia y objetos, llega un momento en el que una buena ulti, una buena metralleta de la quiz que revienta. Y es más, el late game, el daño que termina haciendo es monumental. El daño con la Q, como te pilla con una ráfaga, como te comes una ulti, aunque seas tanque, te empieza básico y luego te hace la metralleta de la Q y es que flipas. Te hace la vida. Pa, 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 pa. Y encima luego tiene muchos CCs. Intentas ir a por ella, pa, una buena W y quieres que no te ralentiza un huevo. Eso sí, tienes que saber quitear, ¿no? Tienes que saber moverte a la. Atacar y moverte, pero si lo aprendes a hacer, es acojonante el campeón, es bastante, bastante bueno. Vamos a ir ahora con Jhin, ¿vale? Otro campeón que sinceramente, ¿ves? Este campeón sí me gusta. No es como Ace, que me aburre, o Aphelios, que bueno, está muy roto y tal, pero yo la verdad es que Aphelios tampoco lo sé usar muy bien. Sé usarlo, pero no sé, es una DC que no sé, no me ha dado por darle, más que nada porque además yo soy support y últimamente he estado jugando solo ranked y entonces... Pero Jhin está bastante bien y yo es una DC que siempre me ha interesado y siempre me ha gustado. Yo siempre que me toca DC y tal, si puedo coger a Jhin, pues oye, pues así que mejor. Porque me parece que está bastante roto, si sabes usar el tema del cuarto básico, mete unas hostias. No hay nada mejor que hacer un buen básico, un buen flash básico y metes la hostia, la gente no se lo espera. Y quieras que no, farmea bastante bien. Sí que es verdad que en early game a mí me cuesta al menos un poco farmear con Jhin porque como yo cambio muchos de campeones, llega un momento en el que cuando llego a Jhin, al menos cuando solo tengo la espada de Doran, hay básicos que termino fallando, ¿vale? Y a lo mejor pierda un minion. Pero bueno, si te concentras y tal y no pierdes minion, de puta madre. Además tienes luego la Q y la W que, bueno, si justo está cargando el arma y tienes que la agitar, pues puedes tirar la Q o puedes tirar una buena W incluso, que aunque no quita mucho, pero para la agitear se puede. Y quieras que no, luego tiene la ulti, que parece una tontería, pero en una buena teamfight, una buena ulti de Jhin te hace que no te metas tan a full y a lo mejor pues te puede venir bien, o a lo mejor estás dando de hostias, estás bajo de vida y como no puedes entrar en la teamfight te alejas mucho y tiras la ulti. Y digamos que tiene ese pro de daño y además la cuarta bala de la ulti quita un huevo también, pero bastante más. Así que sinceramente está bastante bien y ya no solo eso, sino la sinergia que tiene con cualquier puto campeón del juego. Porque una buena W de Jhin, eso sí, tienes que aprender a usar la W de Jhin, pero una buena W de Jhin está rotísima, tío. Porque si un aliado tuyo estunea a alguien o pilla a alguien o le está dando hostias, tal, tienes un W, pum, le estuneas, ya las jodió la vida, ¿vale? Digamos que todo CC en el juego está rotísimo, ¿vale? Y encima el CC de Jhin tiene muchísimo alcance. Si veis la W, es difícil darla, sí, porque es que es así de finita, es que es como súper fina.
Pero, ¿qué pasa? Que si das, pues terminas estuneando y se nota. Luego, quieras que no, tiene el tema de las plantas, que la gente las subestima, ¿vale? Es como las trampas de Caitlyn, que la gente subestima la trampa de Caitlyn en medio de una teamfight. Unas buenas plantas en línea, bien puestas, como se hacen invisibles y tal, están bastante rotas. Y ya no solo por eso, sino porque cuando alguien pisa la planta, se activa lo del tema de la W Gen, y entonces puedes stunear. Y si stuneas, entonces te puedes aprovechar. Tu support se puede aprovechar y luego te metes tú y le das de hostias y ¡pum! He visto muchas veces que por una puta planta me han terminado matando, ¿vale? A lo mejor yo no soy Jim, soy otra vez o un support, piso una trampa, pam, me como el W Jin y ya me viene el super enemigo, me stunea, pa, 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 me dan de hostias a tomar por culo y digo, ¿qué ha pasado? Por una puta planta de mierda. Y quieras que no, encima ralentizan, y bastante. Y contra ganqueos está bastante bien. Cuando no tengas wards, si pones plantas estratégicamente puestas, en plan de manera efectiva, pues quieras que no te pueden ayudar mucho contra ganqueos. Así que sí, yo diría que tienes bastante completo y mete un huevo. Y en todas las fases de la partida está bastante bien, aunque sí que es verdad que en early quizás es un poco más difícil farmear, pero vamos, quitando eso, a mí en early game me parece la puta hostia, sinceramente. Y ya como último campeón, he estado pensando y tal, y he puesto a Vayne, ¿vale? Últimamente sí que es verdad que Vayne no la veo tanto, pero las pocas veces que la he visto, revienta. Es más, tengo un colega que siempre banea a Vayne, porque le tiene un puto asco atroz. Es ver a Vayne y... ¿Por qué? Porque es un hipercarry. Un hipercarry es que en early game, a lo mejor, no es que sea la hostia y tal, en early game, bueno, es puta mierda Vayne. Si la sabes usar y tal, pues bueno, pero sigue siendo puta mierda. En mid game está bastante bien y el late game es de los mejores ADCs del puto juego. El daño que hace es bestial. Pensad también que estamos en el meta de los tanques y Vayne es de los mejores campeones para hacer counter a esos tanques. Por el tema W, la armadura y esas mierdas. Está muy rota contra tanques. Además, por la build que se termina llevando con ella, terminas reventando a esos tanques. Si no hay tanques, da igual, porque una ADC que se puede hacer invisible con las piruetas de la Q y junto con la ulti, claro está, y demás, y que tiene tanta movilidad y que termina teniendo esa Q cada 3 segundos más o menos, o cada 2,5 segundos, en una teamfight es bestial, es bestial. Lo único que necesita Vayne es tener un equipo un poquito inteligente que le defienda un poco y un support que esté bajo de ella de continuo, que la esté defendiendo de continuo. Si el support defiende muy bien a Vayne en una teamfight, creedme que Vayne se hace pentas. Lo único que el fallo de muchas Vayne es que se meten mal o se posicionan mal, pero bueno, ese es el fail de cualquier ADC, ¿no? Cuando tiene el gran fail de la ADC es que se posicione mal. Pero sobre todo, los fails que suelen tener Vayne, las Vayne suelen ser por los supports, porque el support a lo mejor la ignora un poco y pues eso. Siento el parón, es que justo han entrado a mi habitación así, en plan, en vez de tocar la puerta, ¡pam!, abierto así, porque sí. Vale, lo que os decía, ¿vale? Vayne está muy rota por eso mismo, ¿vale? Lo que necesita Vayne es un buen support, un support que esté muy pendiente de ella, un support que ponga escudos, que la haga correr más, que le aumente la velocidad de movimiento, que le cure, que le... etcétera. Que la haga más grande y yo qué sé. Lulu, Yumi, cualquier support, Soraka, incluso cualquier support que le sustente muy bien, ¿vale? Que le ponga buenos escudos, que le cure mucho, Yana también, que le quita a la gente de encima, ¿vale? Por eso el tema del monzón de Yana, ¿no? O la propia Q viene bastante bien. Lulu ahora está muy rota con la polimorfia, quieras que no la puedes usar en manera ofensiva y defensiva y tal. Así que he puesto a Vayne como uno de los mejores ADCs y sinceramente, si sois main ADC, yo os aconsejo aprender a usar a Vayne sí o sí. Si te consideras main ADC y solo juegas ADC y tal, y no sabes jugar con Vayne, es un crimen, ¿vale? Yo siempre he dicho que si a ti de verdad te gusta el rol de ADC, tienes que aprender a jugar con Vayne, te guste o no, 100%. Tienes que aprenderlo a usar, porque yo sinceramente opino que es de los mejores ADCs. Cuando ya sabes usarlas, a lo mejor yo al principio no me gustaba Vayne, es más, cuando jugaba con Vayne no se me sentía useless. Cuando ya aprendes a usarla es bestial, es un personaje de la hostia. Y como os dije, en el meta actual es de tanques, ¿vale? Los tanques suelos están muy rotos, te pide 5 tanques y gana la partida. Pues Vayne, digamos que les jode a más no poder. Así que eso, ¿vale? Mientras haya tanques en otro equipo y tengas un support que esté ahí pendiente de ti, es un ADC de la hostia. Así que por eso mismo os aconsejo a Vayne. Y por nada más, chicos, hasta aquí los 5 mejores campeones del meta actual, ¿vale? Espero que os haya gustado esta la parte 1. No sé si traeré una parte 2 porque creo que me quedo sin tiempo. Va a ser el nuevo parche y demás. Pero bueno, espero que os haya gustado. Un placer. Y hasta el siguiente.